Estamos con José Lo Schwab, directo desde Misiones a Burucuyá. ¿Qué tal, José Lo? ¿Cómo ha sido tu encuentro con este público en Burucuyá? Bueno, siempre una gran alegría, porque nosotros venimos con mucho sacrificio, siempre llegamos y tratamos de hacerlo mejor. Así que, por lo menos nosotros lo disfrutamos, esperemos que la gente también, ¿no? Sí, tu trabajo, de tu compromiso, ese trabajo de incorporar el río a la vida cultural del litoral, tu colectivo, tu trabajo cultural y social que realizás. Bueno, ¿qué me podés contar resumidamente de eso? Bueno, que estamos siempre inventando cosas raras para llamar la atención, porque de eso se trata. A veces, cuando uno no tiene recursos o no tiene detrás un gran sello discográfico, alguien que ponga dinero justamente en producción, uno trata de ser y de hacer las cosas de manera independiente, que me parece que es el mejor camino, ¿no? Pero justamente de esa manera es que vamos logrando objetivos. Lo del colectivo fue la primera etapa, que nos llevó 10, 15 años. Recorrimos todo Sudamérica y 25 países del mundo, ¿no? Y después, lo del barco se da en conjunto con la Fiesta Nacional del Chamamé, que bueno, se ha creado el proyecto del Paraná Chamamé, y ahí fuimos haciéndolo con amigos hasta que nos fuimos sumando siempre todos los años, y este año lo hicimos con nuestro propio barco luchador, que es un barco de madera que lo arreglamos nosotros mismos, y bueno, y lo tenemos ahora para estas travesías que son hermosas, porque llegamos a la costa y tocamos chamamé para la gente y comemos un pescado frito y nos abrazamos con el pescador, con el hombre de la orilla, ¿porcito? Así que bueno, contento de poder hacer estas cosas, ¿no? Realmente, y muchas veces con la ausencia del Estado, que en la parte cultural muchas veces, no solo en el litoral, en muchos lugares de nuestro país, deja mucho que desear en el apoyo al crecimiento de los artistas. Bueno, es una problemática que no es solamente en Argentina, es decir, en toda Sudamérica el artista es muy independiente. El Estado se hace presente cuando el artista genera un producto, cuando ya de alguna manera está consagrado o es conocido, lo cual es más fácil para ese artista posicionarse mejor aún, pero es muy difícil arrancar, no solo en Argentina, en Paraguay, en Brasil, en toda Sudamérica. Cuesta mucho empezar de cero, venir desde abajo, como venimos nosotros. Una vez que la rueda empieza a girar, ya es mucho más fácil. Pero bueno, yo integro el staff de trabajo del Instituto Nacional de la Música, que es un instituto nacional rarísimo, porque ha sido creado por los músicos y viene siendo sostenido por los músicos, y se creó por ley, una ley que peleamos los músicos. Entonces, no se trata de un instituto que nace de la política partidaria, sino de la política cultural. Yo puedo hablar del INAMU, que es una institución que por la cual siento orgullo. Lo demás, cada localía, cada municipio, cada provincia, cada región tiene su problemática y tiene sus baches y tiene su falencia, digamos, pero creo que cuando los artistas, en este caso los músicos, logran romper la barrera del individualismo y empiezan a trabajar colectivamente, hay logros inconmensurables que aparecen y que hacen que uno que realmente sienta y crea que nadie puede solo, que todos podemos ser mejores si trabajamos en equipo, ¿no? Yo creo que se ha logrado lo del INAMU, lo de la ley de la música, porque nos juntamos los músicos y lo hicimos. No debería ser así, pero la realidad es como es, ¿no? Musiquero.
agujero de las sombras, del calor y la picada. Viejo fuelle amarillento, lleno de magia y nostalgias. Hombre pobre de la vida, dura y larga tu esperanza de un amanecer de fuego, de la tierra colorada. Vas volviendo trasnochado el domingo a la mañana, pedaleando en la ribada después de animar la farra, con tu vieja verdulera acomodada en la espalda, como cargando tu vida que por momentos te aplasta. Y allá te esperan tus críos, que al verte llegar se alarman por lo tarde que volviste de tu larga musiqueada. Y tu mujer que te mira sin decir una palabra, tragándose un rezongón porque te quiere y te aguanta. Tocaste para todos los que pidieron la fiesta, reanimando comensales con el baile de tu orquesta. Para volver a tu rancho, medio cahuilla sin fuerzas, con el bolsillo vacío, lleno de aplauso y promesas. No te vayas al silencio, no nos dejes sin tu orquesta, pues tu vida aguanta toda la cultura de mi tierra. Sin pelear por festivales ni codearte con la prensa, sos la base que hace falta, sos el alma de la fiesta. Y allá te esperan tus críos, que al verte llegar se alarman por lo tarde que volviste de tu larga musiqueada. Y tu mujer que te mira sin decir una palabra, tragándose un rezongón porque te quiere y te aguanta. Musiquero de las sombras, del calor y la picada, viejo fuelle amarillento, lleno de magia y nostalgias. Hombre pobre de la vida, dura y larga tu esperanza de un amanecer de fuego, de la tierra colorada. No te vayas al silencio, no nos dejes sin tu orquesta. Qué triste sería el pago sin tu feliz existencia. Bueno, el hombre como centro de la cultura, como centro del territorio, como centro de la vida, creo que ese es el objetivo de todo tu esfuerzo y tu trabajo, ¿no? Sí, yo creo que el chamamé es una herramienta de construcción social, tiene que servir para eso. Juancito Buenada hace bailar a la gente, Julián Cini hace que la gente piense, Mario Bofil hace que la gente llore y se emocione. Y nosotros hablamos de la naturaleza, del cuidado de del río, de la tierra. No nos gusta ni nos agrada que se siga fumigando los pueblos como se fumiga. Entendemos que es necesario producir. Yo no soy fundamentalista, entiendo que es necesaria la energía, entiendo todo. De hecho, soy un vecino más, un ciudadano más, pero creo que hay otras maneras de tratar la madre tierra y de generar las cosas que necesitamos, no de esta manera tan voraz que deja al ser humano afuera de todo y que se auto contamina, se enferma a sí mismo, ¿no? Creo que comemos comida que nos mata y morimos comiendo la comida que debería alimentarnos, sin embargo nos está matando. Bueno, son tantos temas a la vez, pero hacemos lo que
lo que podemos con una guitarra, lo que se puede hacer con una guitarra, tratamos de hacerlo, ¿no? Marcelo, gracias por estos minutos y bueno, te invitamos a seguir esta lucha interminable, pero que es necesaria. Bueno, los medios de comunicación locales para mí son los más genuinos exponentes de la comunicación verdadera. Nunca va a ser mejor que una radio local, que un programa de radio en una ciudad, en una región. Esa persona que habla en el mismo idioma de ese pueblo siempre se va a llevar la delantera. En vano es pretender escuchar una radio en el interior del país que te diga que está congestionada la General Paz. Sin embargo, es necesario saber qué le pasó a mi vecino, qué actividad cultural hay en el pueblo, con qué puedo ayudar solidariamente si hay una catástrofe o alguien necesita algo, y dónde está la fiesta para ir a disfrutar esta noche. Todo eso uno lo saca de la radio local, de la radio regional, y a mí me gusta concurrir, y por eso siempre que se puede charlar con alguien que lleva adelante su programa, su trabajo. Es tan heroico hacer hoy un programa de folclore o de chamamé, que merece todo el respeto nuestro de los músicos, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a vos, Marcelo. ¿En qué momento nos peleamos entre hermanos? ¿De quién la mano negra que nos alejó? ¿Cómo es posible que pudimos confundirnos, dejar correr la sangre por una traición? ¿En qué segundo nos volvimos contra el pueblo, que no es más otro que el que vivimos los dos? ¿Con qué intereses nos pusieron enfrentados? ¿Cómo pudimos escribir tanto dolor? Paraguay, Paraguay, perdón. Paraguay, Paraguay, perdón. Vergüenza cuando hablamos de la historia, que la venganza pierda fuerza en el amor, por este río que nos une y nos hermana, por el futuro es que te pedimos perdón. En una guerra nos unimos en alianza, con el Brasil, con Uruguay y contra vos. Como argentino dejo en claro y por escrito, que Mitre nunca me ha tenido a su favor. Paraguay, Paraguay, perdón. Paraguay, Paraguay, perdón. Soldado misionero correntino que se ha negado a ir al frente por tu honor, lloro en el humo la masacre de tu pueblo. Acostaño me duele tanto como a vos.